Majestad, Altezas Reales, autoridades, queridos amigos. Escribir empieza siendo casi siempre un sueño o un capricho o una vocación imaginaria. Pero el sueño, el deseo, el capricho no llegan a cuajar en nada si no se convierten en un oficio. Un oficio, cualquier oficio, requiere una inclinación poderosa y un largo aprendizaje. Un oficio es una tarea que una vez resulta agotadora o tediosa por la paciencia y el esfuerzo sostenido que exige, pero que también depara, cuando las cosas salen bien, momentos de plenitud y permite entonces la recompensa de un descanso que es más placentero porque se siente bien ganado, al menos hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque todo el que se dedica plenamente a un oficio sabe que siempre hay una distancia grande entre las mejores posibilidades de un proyecto y su realización. Igual que hay descubrimientos con los que no se contaba y que surgen de pronto como dones en el proceso del trabajo. Un oficio es una tarea práctica. Uno hace algo que le gusta mucho y que a costa de aprendizaje y empeño ha logrado hacer con cierta garantía de solvencia. Pero no lo hace para sí mismo. Por mucho que esa tarea la haga a solas y que el simple hecho de llevarla a cabo, haya una satisfacción privada. El resultado que se obtiene de ella alcanza una existencia objetiva, independiente de quien la realizó, y pasa a integrarse beneficiosamente en las vidas de sus destinatarios. Un instrumento musical o una partitura, una herramienta, una mesa, una historia, un cuaderno, un cuadro, un cuenco de barro, una fotografía, un hallazgo científico, un paso de danza, la cura de una enfermedad, un prodigio deportivo, un plato bien cocinado, una película, una pirámide de alcachofas en el escaparate de una frutería. Hay algunas singularidades en el oficio de escribir, como la hay también en cualquier otro. La primera es que la necesidad humana que satisface es una de las más intangibles, aunque también una de las más universales, la de saber historias y la de contarlas, es decir, dar una forma inteligible al mundo mediante las palabras. Una historia, de ficción o no, propone un modelo universal de un cierto campo de la experiencia a partir de la observación de los datos particulares de la vida. Del mismo modo actúa el científico, elaborando modelos teóricos derivados de la observación y la experimentación, que sirvan doblemente para explicar y predecir. En las sociedades primitivas o antiguas, el mito es el modelo de explicación y predicción de los comportamientos humanos. Nuestra variedad moderna del mito es la ficción, en todas sus variedades, desde las más banales, más toscas, más comerciales y efímeras, hasta las más hondas y exigentes, desde la telenovela y el videojuego a Don Quijote y a Moby Dick, o a un cuento de mi querida Alice Munro. Nos dedicamos, pues, a un oficio más antiguo y más útil de lo que parece. También a un oficio muy incierto, porque en él, y esta es su segunda singularidad, la experiencia no ofrece ninguna garantía y puede haber una divergencia escandalosa entre el mérito y el reconocimiento. Quien escribe sabe que ha de dedicar a su oficio tantas horas y tantos años como un artesano al suyo, y que sin esa dedicación no logrará completar nada de valor. Pero también sabe que la entrega por sí misma no garantiza la calidad del resultado, porque la experiencia y la dedicación pueden conducirlo al amaneramiento anquilosado y a la parodia de sí mismo. Y también sabe que lo mejor, unas veces es reconocido de inmediato y otras muchas es ignorado, y que lo que parecía mejor, a veces, se desmorona al cabo de muy poco tiempo, y que una extraña justicia tardía alumbra mucho tiempo después, sin compensación posible, al talento verdadero que no brilló en vida. El desaliento ante las incertidumbres del oficio se acentúa más en tiempos de incertidumbres colectivas tan amargos como estos. Es difícil hablar de la perseverancia y el gusto del trabajo en un país en el que tantos millones de personas carecen angustiosamente de él. Es casi frívolo divagar sobre la falta de correspondencia
entre el mérito y el éxito en literatura, en un mundo donde los que trabajan ven menguados sus salarios mientras los más pudientes aumentan obscenamente sus beneficios, en un país asolado por una crisis cuyos responsables quedan impunes mientras sus víctimas no reciben justicia, donde la rectitud y la tarea bien hecha tantas veces cuentan menos que la trampa o la conexión clientelar. Un país donde las formas más contemporáneas de demagogia han reverdecido el antiguo desprecio por el trabajo intelectual y el conocimiento. Aún así, y dejando las responsabilidades de la ciudadanía en el lugar que les corresponde, el único remedio aceptable que conozco contra el desaliento del oficio es el oficio mismo. Escribir poniendo artesanalmente en cada palabra los cinco sentidos. Escribir sin concederse la menor indulgencia. Escribir aceptando y disfrutando la soledad y agradeciendo el entramado de otros oficios fundamentales que lo convierten en uno de los oficios menos solitarios y más colectivos del mundo. Como es solitario y colectivo al mismo tiempo el oficio del músico y el del científico. Escribir agradeciendo el oficio del editor, del corrector de pruebas, del traductor, del librero, del crítico, el de otros escritores de los que uno aprende admirándolos, el oficio del que enseña a leer y del que transmite en el aula el amor por la literatura, agradeciendo el oficio más placentero de todos, que sin duda es el del lector. Escribir con el miedo a no tener lectores y con el miedo a perderlos, sobreponiéndose lo mismo a los elogios que a las heridas. Escribir porque a pesar de todas las negaciones y las imposibilidades de la escritura, la escritura, como cualquier oficio, es sobre todo un acto de afirmación. Escribir porque sí. En 1981 se entregaron por primera vez estos premios y Vuestra Alteza presidió en ellos su primer acto público. Aún se vivía entonces bajo el trauma sombrío y reciente de una tentativa de golpe de Estado. En su discurso de agradecimiento, el poeta José Hierro aludió con alegría y alivio, pero también con plena conciencia del peligro, al aire de libertad que respiramos, cito entre comillas. Ese aire, a pesar de todos los pesares, lo seguimos respirando 32 años después. 32 años que constituyen el periodo más largo de libertad que se ha conocido en la historia entera de nuestro país. Es importante recordar estas cosas ahora, cuando el porvenir parece en muchas cosas tan incierto como entonces y cuando parece que vuelve a nosotros la terrible tentación española de hacer tabla rasa de lo que costó tanto levantar. En este tiempo se ha hecho adulta la generación entera que nacía por entonces, que es la generación de mis hijos. Sus vidas son ya más difíciles de lo que imaginábamos hace solo unos años. Pero es importante recordar que también aquellos tiempos de 1981 nos parecían, porque lo eran, amenazadores cuando nosotros los vivíamos. Y sin embargo, no hemos dejado de respirar el aire de libertad que celebraba José Hierro, a pesar de todos los pesares. Y sin esa respiración no habría sido posible la generación literaria a la que yo pertenezco y que fue al mismo tiempo una generación nueva de escritores, pero también de lectores. Incluso nos hemos acostumbrado tanto a esa respiración que corremos el peligro de no saber ya apreciarla. Es nuestra responsabilidad salvar lo que ganamos gracias a que muchas personas hicieron y hacen bien sus oficios, privados y públicos, y también reflexionar con urgencia sobre todos los errores, todas las inercias y descuidos que necesitamos corregir. En esa tarea colectiva, los oficios de las palabras podrán ser más útiles que nunca. Muchas gracias.